Bona tarda. Arribem ja a l'última de les conferències que es faran aquest curs, organitzades des del CREAMAT. Volem agrair d'entrada a les persones que ens heu anat seguint i les persones especialment que ens segueixen des de casa seu, inclús des de les Illes Balears, a través d'internet. En aquest cas tenim l'honor de convidar el professor Abraham Arkady. El professor Abraham Arkady és professor i investigador de l'Institut de... ¿Entén el català, professor? Más o menos. Però, en tot cas, pues, lo haré en castellano i així la conferència serà en castellano. El professor Abraham Arkady és professor i investigador del Departamento de Educación Científica del prestigioso Instituto Weizmann de Rehovot, en Israel, del cual ha sido director desde el 2001 al 2005, me parece. Cuenta con casi 70, con más de 70 publicaciones en el espacio didáctico y ha contribuido al desarrollo curricular y al desarrollo de material para apoyar el currículum, libros de texto incluso. Es también miembro del consejo editorial de la revista Educational Studies in Mathematics y miembro asesor de diversas publicaciones periódicas, incluso españolas. El profesor Arkady creo que proviene de Argentina y por tanto habla, pues, nos podemos entender muy bien en la lengua castellana. Casi. ¿Eh? Casi, por ir a Argentina. Casi. Bien, su fama es conocida en todo el mundo, aquí nos ha llegado pues, muy repetidamente y para nosotros es un gran honor que hoy podamos tenerlo aquí en esta conferencia tan significativa que concluye nuestro año de conferencias. Y sobre todo hablando de un tema tan interesante como la visualización en la educación matemática, sobre todo para alumnos, digamos, con dificultades de aprendizaje matemático. Muchas gracias, señora. Buenas tardes. No hablo catalán, no hablo castellano, hablo argentino. Pero espero que me entiendan. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por haberme invitado. Efectivamente, lo que vamos a hablar hoy es de la visualización en la educación matemática. Y vamos a comenzar... ¿No se oye? Esta es una cita de un tratado de neurobiología y que dice lo siguiente. La visión es nuestra fuente de información más importante sobre el mundo. Una gran parte de nuestro cerebro se encarga de la visión y del control visual del movimiento, de la percepción, del procesamiento de la forma y los colores. Y un dato interesante, el nervio óptico contiene más de 1 millón de fibras, en comparación el nervio auditivo contiene solo 50.000. O sea que biológicamente nuestro aparato visual es sumamente poderoso, es una de nuestras formas de contactarnos con el mundo. Y desde tiempos inmemoriales efectivamente lo fuimos usando para transmitir información, para documentar información, mucho antes de que existiera el alfabeto y que existiera la letra escrita. Hoy en día nos inunda lo visual, quizás más que lo verbal. Quizás nos sorprende la capacidad que tienen nuestros jóvenes de interactuar con imágenes visuales y en paralelo la pobreza que algunos de ellos tienen, por lo menos en muchos lugares, de comunicarse verbalmente. Y hay quien sostiene que el cambio, la cultura visual en la que vivimos casi que desplazaría o competiría con la cultura verbal impresa como en su momento lo fuera el pasaje de la cultura oral a la cultura impresa cuando se creó la imprenta por primera vez. O sea que nuestra condición biológica, que conlleva una condición sociocultural, nos impulsa a ambicionar a ver, a contactarnos con imágenes, tanto aquello que esté al alcance de nuestros ojos como aquello que no lo esté,
y para aquello que no lo esté tratamos de salvar obstáculos. Para lo que está lejos, o lo infinitamente grande, o lo infinitamente lejano, lo enormemente pequeño y lo complejo. Por ejemplo, comparen una descripción de lo que sería el terreno de Marte con lo que es ver una imagen. Uno ahí comprende aquel dicho de que una imagen vale 10.000 palabras, ¿no es cierto? Queremos ver. La descripción es verbal, escrita, es una cosa, el ver es otra. Esta es la imagen amplificada 4.000 veces de un glóbulo blanco tratando de fagocitar una bacteria. Lo podemos describir con palabras, pero la imagen, ver la imagen, impresionarse globalmente de lo que es esto, es sumamente interesante. Glóbulos rojos, también amplificados, 4.000. O sea que construimos instrumentos para alcanzar a ver aquello más lejano y para alcanzar a ver aquello más pequeño. Y entonces, ¿qué pasa con las matemáticas? Es lo más complejo, dijimos, lo más lejano, lo más grande, lo más pequeño y lo más complejo. Con respecto a las matemáticas, y bueno, en matemáticas hablamos de visualización. Y la visualización en matemáticas ha pasado por muchas etapas, ha pasado por etapas de devaluación, ha pasado por etapas de... Ahora hay como un resurgimiento de la visualización, sobre todo en la educación matemática. Y lo que quiero hacer hoy con ustedes es mostrarles una colección de ejemplos de visualización en matemáticas que muestre que nos ilustra cómo la visualización no es una mera ilustración, un mero adorno, sino que también puede llegar a ser una forma de pensar. Y haciendo un recorrido por la literatura de visualización y haciendo una integración de todo lo que he leído, propongo esta definición de visualización. Es la capacidad, el proceso y el producto. Son tres cosas, es decir, la capacidad de ver, el proceso de producir, es decir, visualización como verbo, digo, digamos, como acción. Y producto, es decir, la imagen misma es una visualización de algo. Está claro, el sustantivo, digamos. Estas tres cosas. ¿De qué? De crear, interpretar, usar y reflexionar. No solamente ilustrar, acá lo hacemos mucho más general. Sobre figuras, imágenes, diagramas en nuestra mente, sobre el papel o con herramientas tecnológicas que ahora están entrando en educación por la puerta grande. Con el propósito, y tenemos varios propósitos, de representar, comunicar información, pensar y desarrollar ideas y avanzar la comprensión. O sea que le otorgamos a la visualización, no tienen que anotar porque esta presentación yo se la voy a dejar y seguramente ustedes la podrán distribuir, así que no hay ningún problema. O sea que la función de la visualización en los ejemplos que yo les voy a mostrar ahora es todo esto, informar, pensar, desarrollar ideas y vamos a desgranar en los distintos ejemplos las sutilezas de las funciones diferentes que puede tener la visualización. Este es el mensaje de la charla. Quien quiera dormir puede dormir ahora porque el resto son ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo prefabricado, acá está la fuente, acá abajo, de cuatro tablas que relacionan dos variables cualesquiera, que no viene al caso, ni siquiera creo que se han preocupado de decir qué representan. Y en esta maraña de números se ve muy poco. Quizás una cosa saliente es el 8-8 en la última tabla, pero es difícil ver qué es lo que ocurre. Entonces, fíjense lo que nos proponen desde el punto de vista formal. Nos proponen que estas cuatro tablas tienen un montón de datos en común. Por ejemplo, todas tienen 11 elementos. El promedio de las X y el promedio de las Y es igual en todas.
La ecuación de la línea de regresión es la misma. Bueno, una serie de parámetros estadísticos que no viene al caso de detallar son todos iguales. O sea que en este caso, ni la tabla cruda, ni la materia prima con la cual les presenté al principio, ni la elaboración formal con poderosos instrumentos estadísticos, nos puede mostrar demasiado en qué se diferencian estos cuatro conjuntos de datos, hasta que entre en juego, mediante un golpe de vista, los cuatro conjuntos de datos. Y de golpe, sin demasiado, en una forma instantánea, en una forma simultánea y global, uno puede apreciar cosas que antes no apreciaba. Es decir, como que la visualización acá hace emerger y nos hace entender, nos hace ver ciertas características de estos conjuntos de datos que no la habíamos visto de otra manera. Esta es una imagen interesante. La historia de los mapas o historia del arte gráfico para desplegar información, esto es una de las obras maestras, lo presentan como una obra de las obras maestras de la gráfica. Hay una serie de libros que están en inglés que se llaman el despliegue visual de información cuantitativa, que se los recomiendo mucho, y el autor, de los gráficos que más recalca y que más realza es este gráfico. Y ahora me va a llevar más o menos 4 o 5 minutos explicarles este gráfico, pero cuando termine de explicarlo, ustedes van a ver todo el cuento que yo les cuento de un saque en esta ilustración. Esto muestra la campaña de Napoleón Bonaparte para conquistar Moscú en el año 1812. En los dos brazos, el rayado y el negro, implican el recorrido, el rayado es el recorrido de ida, el negro el recorrido de vuelta, y el grosor del brazo implica la cantidad de soldados con las que él partió y con las que él volvió. Él empezó con 400.000 soldados y volvió con 10.000. Ahora, hay zonas donde, por ejemplo, pareciera como que la disminución es continua, o porque quedan soldados o porque van, pero hay zonas donde la disminución va por saltos. Y la más notoria es esta, porque él comenzó su campaña con un tiempo bueno, en el verano, y volvió en las heladas de noviembre, diciembre de aquellas zonas. Y esta acá es donde celó la mitad de sus tropas cruzando un río. Y acá lo que muestra la parte de abajo es las fechas y las temperaturas. O sea que esto es toda una historia que cuando uno la cuenta linealmente, A, B, C, D. Cuando uno ve la imagen, la imagen no es lineal. La imagen, uno puede contactarse con distintos aspectos de esta historia, con distintos datos de esta historia, de distintas maneras. Y globalmente, todo lo que yo voy contando como un relato, este gráfico lo hace visible, lo hace en otro idioma, digamos. Lo interesante de lo artístico o lo científico de este despliegue gráfico es que estamos en dos dimensiones. Sin embargo, hay desplegadas acá como 6 dimensiones. La direccionalidad del ejército, el tamaño del ejército, las temperaturas, las fechas. Hay un montón de dimensiones que están compresadas o apresadas, digamos, en esas dos dimensiones. O sea que esto es una creación gráfica sumamente interesante por su poder de transmitir información y por el hecho de haber encontrado la forma de todos los aspectos del relato tener una representación en esta figura. Pasemos a otro ejemplo. Este es un ejemplo de aritmética simple, que si ustedes preguntan a la gente cómo lo harían, bueno, hay varias soluciones. Una solución es, sorprende que sea un octavo a primera vista o no,
Una solución es la solución clásica, hacer denominador común. Otra solución sería esta, que hace saltar el 1 octavo. Otra solución interesante es esta, para quien recuerda, sabe o descubre que suma que el producto de dos fracciones con denominador consecutivo es igual a la resta de esas dos fracciones. Y en realidad son los únicos dos, el único caso donde el producto es igual a resta. Y ahí, bueno, una vez que uno tiene ese pedazo de información, ya está, ¿no es cierto? Sale. Ahora, todos estos trucos aritméticos, todas estas soluciones alternativas son numéricas, digamos. Quizás haya una pequeña componente visual de ver cómo el 9 se va y queda el 1 octavo, como el noveno se va y queda el 1 octavo. Lo que quiero mostrarles es una representación visual y quiero que ustedes se pregunten a sí mismos si la representación visual de esta operación aritmética, que es inteligible para todos nosotros, que no presenta ninguna dificultad de comprensión, con todo eso, la representación visual les agrega algún ingrediente o algún condimento a la comprensión o a la convicción de que este resultado es correcto. Y la representación visual es la siguiente. Este es un noveno, ¿verdad? Y al octavo del noveno lo vamos a representar acá. Uno de los novenos lo dividimos en 8 partes. Y ahora la figura, si la miramos un poquito, hace emerger el octavo. El noveno más el octavo del noveno, uno ve el octavo. Porque de estas combinaciones hay exactamente 8. ¿Lo ven? Hay algo cuando uno ve esta figura, me parece, que dice más que el cálculo aritmético. Este sería ya tratando de ver si hay alguna generalidad. Y acá ustedes ven el medio, ¿no? El un medio más un tercio, el un tercio más medio de un tercio, ven el medio. O si se quiere, el 1 sobre n, la forma general. Acá ustedes podrían decir, claro, fíjense el poder que tiene el álgebra. El álgebra de un plumazo me trata todos los casos. En el caso de la visualización, para cada caso numérico tengo que tener otra figura. Y claro, no es que estamos poniendo la visualización en lugar del álgebra, la estamos poniendo a la par un poco. Pero no es que estamos disminuyendo el valor, la potencia, la generalidad que tiene el instrumento simbólico. Otro ejemplo, para los que estuvieron en Granada a lo mejor no va a ser novedad o a lo mejor lo conocen, es el problema famoso que propuso o que a lo mejor más que propuso lo desarrolló en su libro Tormentas de Mente el educador matemático Seymour Papert, que fue el creador del logo. Y en su libro él describe este problema. Supónganse que ustedes tienen el planeta Tierra y que quieren colocar alrededor del ecuador de la Tierra una soga, ¿no es cierto? Una soga, una cuerda. Y la cuerda esa tendrá una cierta longitud que depende, por supuesto, del radio de la Tierra, ¿no es cierto? Supongamos para el caso que el ecuador es totalmente plano, que no hay, pero no tiene demasiada importancia. Supongamos, dice Papert ahora, que queremos colocar esa cuerda sobre pilares que tienen 2 metros de alto. O sea, tenemos que elevamos, vamos a necesitar más cuerda. Y dice Papert, cuando uno pregunta intuitivamente a la gente, ¿cuánto más cuerda se necesita? Sin calcular, la mayoría de las personas dicen que se necesita una cantidad enorme de cuerda para poder cubrir ahora la nueva circunferencia, ¿está? Y resulta que si uno hace el cálculo,
donde R es el radio de la Tierra, la cantidad, a la izquierda está la cantidad de cuerda para la nueva y a la derecha la cantidad de cuerda para la vieja, y resulta que todo lo que se necesita son unos 12 metros y algo, nada más que eso, lo cual sorprende muchísimo, porque nuestra intuición era que se necesitaba mucho más. No solo que sorprende porque se necesita una cantidad bastante pequeña de cuerda, sino que sorprende porque no depende del radio de la Tierra. O sea que este ejercicio se podría haber hecho sobre un melón o sobre el universo entero, si es que se podría, y siempre hubieran faltado esos 12,8 metros, lo cual es bastante contraintuitivo, ¿no es cierto? Y dice Papert, en educación matemática, cuando viene alguien y le dice, pero esto no me suena, entonces la respuesta que da, que da la matemática o los embajadores formales de la matemática, por decirlo así, es bueno, por eso hay que descreer a la intuición, por eso está la matemática formal, por eso están las fórmulas y por eso, bueno, deja la intuición de lado porque ella te va a engañar y te va a llevar por mal camino. Lo cual es cierto en determinada manera, pero también es cierto, dice Papert, que afirmaciones de este tipo, para aquellos que tenían esa intuición tan fuerte de que se necesita mucha más cuerda, esto no les sirve. Es decir, aún no porque descrean, no porque no crean en lo que están viendo, sino aún entendiendo la fórmula y aún viendo que esto no los convence, porque no están en la cultura matemática donde el elemento que convence es el formal. Y dice Papert, diciendo eso a los alumnos, uno ya está empezando a crear ese abismo entre las matemáticas y el alumno. Porque le dice, todo lo que tú te imaginas, todo lo que tus intuiciones fuertes, déjalas de lado porque esto se trata de otra cosa. Y esto te va a engañar, entonces tienes que ir por lo formal. Entonces ya la respuesta es, bueno, esto no es para mí. Entonces dice Papert, la educación matemática tiene que plantearse una forma de cómo conversar con esa intuición de los alumnos, cómo educarla y cómo crear un puente posible entre esto y la intuición del alumno, que es totalmente contraria a este mensaje. Dice Papert, para eso me apoyo en la visualización. Y la respuesta que él da, o el argumento que él da para conversar con la intuición que aún tengo de que se necesita un montón de cuerda, es la siguiente. Imagínense, dice Papert, que la Tierra fuera un cubo. Vamos a hacer una sección de su ecuador, y fíjense que para elevar la cuerda sobre 2 metros, en esta parte, no agregué nada, simplemente la trasladé, no agregué cuerda, ¿sí? En el caso del cuadrado. El único lugar donde agregué cuerda es acá en los bordes, conservando la distancia, ¿no? Entonces son 4 cuartos de circunferencia, donde el único valor que interfiere son esos 2 metros, donde depende de esos 2 metros, no depende, porque esto puede ser tan largo como se quiera porque no influye en la traslación, ¿está? Dice, trasládenlo esto a un octógono y van a ver lo mismo, exactamente lo mismo, que van a ver que ahora tenemos 8 partes de la semicircunferencia, pero la circunferencia esa sigue siendo la misma de los 4π, ¿sí? Dice, bueno, vayan haciendo hagan un polígono de más lados y van a ver que en definitiva van a ir llegando a eso. Y dice Papert, no, seguramente esto no convencerá a todo el mundo, pero es un paso más adelante para que para educar esa intuición, para conversar con esa intuición, para atraparla de tal manera que después, cuando yo tenga que estudiar lo formal, no lo descrea tanto, sino que esto ya me da, esto conversa con mi intuición, esto ya la convence un poco más que la fórmula. Es menos opaca, está hablando de algún mecanismo que es visual por esencia de qué es lo que está pasando en el problema de la cuerda. Entonces, en este caso,
la visualización tiene su función. Este es un ejemplo que viene de la aritmética y es una propiedad que no siempre es conocida, de que si tenemos dos fracciones, ABCD son números naturales, tenemos dos fracciones y si sumamos sus numeradores y sus denominadores, no solo cometemos el error que cometen muchos alumnos cuando aprenden fracciones en la escuela primaria, sino que estamos construyendo una fracción que se puede demostrar algebraicamente y muy fácil que siempre está entre las dos fracciones dadas. Y esta propiedad fue establecida hace muchos años. Se cree que los chinos ya la sabían, pero queda documentada por primera vez en un libro de Yuke. Esta es la cita, no es demasiado importante. Lo importante del caso es que desde Yuke, del siglo XV, a Pick, que fue un matemático del siglo XIX que murió en el siglo XX, famoso por su teorema que relaciona el número que relaciona el área de una figura puesta sobre una retícula con el número de puntos del interior y del perímetro, o sea que el área se puede calcular mediante esa fórmula, donde I significa, representa el número de puntos en el interior y P el número de puntos en el perímetro, y esa fórmula siempre va a dar el área. Ese es el famoso teorema de Pick, que es un teorema muy elemental en geometría, muy bonito, y que es sorprendentemente joven, porque fue demostrado por Pick o fue propuesto por Pick solo en el año 1899. Y hay quien dice que fue demostrado por Pick solo en el año 1899 porque tiene una gran componente visual. Y fue solo cuando los matemáticos empezaron a dar libertad a su visualización que empezaron a ver este tipo de cosas. Y dice Pick lo siguiente: Pick nació en el 59, murió en el 43, bastante anciano, en un campo de concentración nazi en Checoslovaquia. Fue maestro de Einstein. Y dice Pick lo siguiente: desde la época de Gauss, el plano reticulado nos sirve para visualizar y como heurística. En este artículo tratamos desde el principio, este es el artículo, de colocar los elementos de teoría de números sobre una base geométrica. Fíjense que el hecho de conectar dos ramas de la matemática tan aparentemente disímiles es lo que lo lleva a Pick a ver el teorema. Y nosotros decimos, bueno, tomemos esta propiedad que fue propuesta por Yuke en el siglo XV y tomemos la idea de Pick y veamos cómo podemos demostrar esa propiedad de la suma numerador-numerador, denominador-denominador. Y fíjense, si representamos una función de esta manera, donde el eje de las x es el denominador y el eje de la y el numerador, esto será un tercio, esto será dos sextos, o sea que la recta esta representará el racional. Y cada uno de los puntos de la retícula representará una de las fracciones que lo representa ese racional. Supongamos que le quiero sumar un tercio a cuatro quintos y bueno, aplico la regla de paralelogramo y visualmente veo que 1 más 4, 5, 5 más 3, 8, visualmente veo que la fracción que resulta de sumar numerador, numerador, denominador, denominador está entre. Y la palabra entre no es un signo esotérico de fórmula, sino la palabra entre tiene que ver con el entre físico mío de estar entre dos cosas, ¿no es cierto? Y esta se puede generalizar y siempre va a resultar por la regla del paralelogramo que cuando sumamos numerador, numerador, denominador, denominador vamos a tener algo entre. Seguramente no siempre en la misma fracción, porque si yo tomara acá como representativo de un tercio al dos sextos y haría el paralelogramo, me daría otro resultado. O sea que la operación no es biunívoca, pero no importa, pero siempre está entre. Y
Intuitivamente, ¿cuánto, a dónde les parece que va a converger esta serie? Bueno, esto es muy fácil, uno recuerda la fórmula, la aplica y mediante un cálculo muy fácil, esta serie converge a un tercio. Y se terminó, en general en la clase de matemáticas se terminó la historia, es decir, la fórmula se aplica y da. Ahora, nuevamente, la fórmula es opaca, no me muestra de dónde sale ese tercio. Y fíjense el poder que puede llegar a tener una visualización donde este es un entero, un triángulo equilátero lo divido en cuatro partes, este es un cuarto, ¿no es cierto? Voy a tratar de formar dentro de esto la serie. Esto es un cuarto de un cuarto, ¿verdad? ¿Sí? Esto es un cuarto de un cuarto de un cuarto. Estoy formando la serie en forma con un dibujo, la serie geométrica con un dibujo geométrico. Fíjense cómo visualmente acá hay tres secuencias de triángulos, o sea que el tercio emerge ante nuestros ojos de una manera diferente que lo hace en el álgebra. Ven el tercio surgiendo. Claro, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo haría yo para hacer una visualización de esto? Claro, nuevamente, el álgebra simplemente, no estamos compitiendo con el álgebra. Esto necesita un dibujo especial. Justamente hace dos meses salió la solución de esta visualización. Esto es un octavo, ¿no? El resultado. Mediante esta figura. Se lo dejo para que lo piensen, no quiero entrar demasiado en detalle. ¿Cómo sería la generalización de esto en forma visual? Si es que se puede, ¿qué figura necesitaría para cada caso? Y más aún para esta serie donde m es menor que n. Se los dejo para que lo piensen. Otro ejemplo. ¿Qué tienen en común todas las funciones lineales en las que el parámetro que multiplica la variable es igual al término independiente? O sea, estoy hablando de una función de este tipo, de una familia de funciones de este tipo. ¿Qué tienen en común todos los miembros de esta familia de funciones? Bueno, es muy fácil hacerlo algebraicamente. Esto significa que todas estas familias de funciones pasan por el punto menos 1, 0. Mediante un truco algebraico está. Ahora, fíjense cómo esto recobra otra vida si lo hacemos en forma visual. Supongamos que acá tenemos el punto 0A y estamos buscando las funciones para las cuales tanto la pendiente como la intersección con el eje Y sea el mismo número, el mismo A. O sea que esta distancia 0A tiene que ser también el valor de la pendiente. Para que esto sea el valor de la pendiente, como la pendiente es esto sobre esto, esto tiene que ser 1. Lo estoy tomando como positivo para generalizar, es decir, que no queda otra que esto sea 1. O sea que ahí sale el menos 1, 0 como punto común a todas las funciones y el mismo razonamiento se puede hacer para abajo. Es decir, que en este caso la visualización no solo que me da una convicción transparente, sino que además está, mientras que en el ejemplo anterior era un manipuleo algebraico, acá estoy manejando también los conceptos de pendiente y los conceptos de intersección. Estoy interpretando el A como pendiente y el A como intersección con el eje. O sea que la visualización no necesariamente se aleja de lo conceptual, muchas veces todo lo contrario, lo trae a colación. Este es otro ejemplo interesante. Al final van a salir aburriéndose de tantos ejemplos, pero bueno. Este es un ejemplo que dice cómo calcularían la suma de todos los números que están en una tabla de este tipo. Entonces, muchas de las soluciones que uno encuentra a este problema son soluciones simbólicas, algebraicas. Por ejemplo, notar que en este gnomon, que en esta L, hay dos secuencias de 1 más 2 más 3,
hay dos secuencias de 1 más 2 más 3 más 4 más 5, entonces sería encontrar la suma, sería, en base a eso podría uno encontrar la suma y proceder. Pero fíjense, dice alguien, si yo acá importo una imagen visual, le hago una visualización a esta situación es la siguiente. Imagínense una tabla donde hay 1, subimos un nivel, menos el borde, otra tabla donde hay altura 2, subimos otro nivel, menos los dos bordes, otra de altura 3, y fíjense que ahora la suma es bastante más fácil, porque es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y ya está, y ya sale. Y eso sale por haber importado una imagen, haberle creado una interpretación gráfica a esto que es solamente un arreglo de números. Este es un ejemplo de un examen, acá creo que lo llaman de selección, allá lo llaman de bachillerato, para el nivel de matemática más elevado. Dice, dada la función f de x es igual a 1 de x, p es un punto en el gráfico de la función, en el primer cuadrante, la recta tangente al gráfico en P crea con los ejes cartesianos un triángulo rectángulo. ¿Cuáles deben ser las coordenadas de P para que la hipotenusa de ese triángulo tenga una longitud mínima o máxima? La situación es la siguiente. Hay un segmento variable que varía como tangente en función del punto P y hay que encontrar cuando ese segmento es mínimo o máximo. Esta es la solución de un alumno impecable, formal, que dice lo siguiente. Primero, traza el gráfico. Después, calcula la derivada. Después, forma la ecuación de la tangente. Después, calcula las coordenadas de los puntos de intersección con los ejes. Después, la función longitud. Y después, empieza a estudiar la función longitud para ver cuándo es máximo y mínimo. Una horripilantidad que supuestamente quien hizo esta pregunta estaba detrás precisamente de eso, que sea horrible. Para probar que uno puede desplegar ese músculo matemático de hacer todo esto y encima no equivocarse en el camino. Resulta que este alumno llega acá y va a la pregunta y dice, ¿qué me pedían? ¿Un máximo o un mínimo? No se acuerda, dice. Porque quería ver para poder proseguir. Y ahí ve el gráfico por primera vez, lo mira con otros ojos. Porque dice, lo mira con ojos de algo que puede ser dinámico. Este segmento, pues, si se desplaza, se desplaza, se desplaza, a medida que el punto se desplace, esa longitud se va a hacer cada vez más larga, más larga, más larga, más larga. O sea que máximo acá no hay. Del otro lado es totalmente simétrico, tampoco va a haber un máximo. O sea que lo que puede llegar a ver es donde esto esté mínimo. Y bueno, por cuestiones de simetría, esto tiene que estar seguramente en el 1-1. Fíjense cuán sencillo, cuánto más sentido común está involucrado en esta solución. Lo interesante de esto al margen, les cuento, es que si este problema yo lo saqué de un examen de selección, pero en el examen de selección la única diferencia que había entre el examen de selección y el uso que hicimos nosotros de este problema fue que acá decía que ese triángulo tenga longitud mínima. O sea, ya le establecía que era mínimo lo que tenía que buscar. Lo interesante que con este alumno fue precisamente lo que desencadenó el hecho de ser visual es que por primera vez tuvo que pensar. O sea, que esa adición de que le dejen decidir al alumno si lo que tiene que buscar es un máximo o un mínimo, lo llevó a pensar el problema de una manera diferente. Después vamos a retornar un poquito a este problema para decir algo más. Esta es una de las últimas historias que tengo para contarles, un poquito más larga, pero me parece que es una de las más interesantes en lo que se refiere a visualización y a relación entre lo visual y lo formal.
Y se trata de la habilidad de construir una expresión simbólica que responda a ciertos criterios. Fíjense que el producto final de mi trabajo, en este caso, es una expresión simbólica, para lo cual la visualización va a cumplir un rol sumamente importante. No sé si ustedes conocen, les cuento dónde transcurre este ejemplo. Transcurre en un juego de computación que se creó en los años 80, que se llamaba Los Globos Verdes. Y Los Globos Verdes es un juego que le presenta al alumno una pantalla llena de globos, con 13 globos, y el alumno tiene que colocar la forma simbólica de una ecuación de tal manera que el gráfico de esa ecuación haga explotar cuanto más globos posibles. ¿Está? O sea que fíjense, el proceso es, cuando nosotros estudiamos análisis, siempre el proceso es al revés. Bueno, tenemos una función simbólica, imaginémonos qué propiedades tiene para poder trazar el gráfico de esa función simbólica. Acá la actividad intelectual es totalmente lo contrario. Imagínense una gráfica de una función, traten de construir, de diseñar una expresión simbólica que cumpla las determinadas características de esa gráfica. ¿Está claro? O sea, que se puede uno imaginar una recta, para lo cual tiene que establecer qué parámetros A y B necesita para que la recta pase por acá. Por eso lo hacen globos, para que no sea exactamente punto, sino que tenga una cierta, que la recta tenga una cierta movilidad. Y si resulta que la recta me salió así, bueno, ¿qué es lo que tengo que cambiar? O sea, que esto moviliza mucho, mucho de la, qué significan los parámetros de una función. Y lo que les quiero mostrar es la solución de un alumno que recibió esta pantalla, que trabajó para resolver, para presentar algo muy sofisticado, porque resulta que cuanto más globos revienta, uno más puntos adquiere. Es decir, en el primero un punto, en el segundo dos, cuatro, ocho, 16. O sea que conviene tener una función muy sofisticada que haga reventar cuanto más globos posibles. Dice la diseñadora de este juego que los alumnos más sofisticados pensaron en una trigonométrica que hace y borra todos los globos. Entonces, para esos alumnos, ella diseñó una versión del juego que tenía agujeros negros, que había que pasar funciones que pasen y revienten los globos, pero que si toca un agujero negro, ahí muere. Pero no es este el caso. Y esta es la historia de este alumno, que fíjense el diseño que él se imaginó: una parábola que pasara por estos. Pero no se contentó con eso. Dijo, ¿cómo puedo llegar a hacer para que agarrar este y este? Tratando de diseñar una parábola, descubrió que se le podía, trabajando una semana entera y con alguna ayuda, descubrió que lo que él podía hacer era, la parábola no se le iba a mover demasiado si le agregaba un término racional cuando x está bastante alejado del 3 menos 5. Porque cuando x está alejado del 3 menos 5, esto es grande, esto es muy pequeño, esto se va a mover un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero no demasiado significativamente. Pero en el caso de que me acerque a 3,5, cuando 3,5 no está definido, cuando es menor que 3,5, se me va a ir para abajo, va a recoger este, y después de pasar el 3,5 se me va a ir para arriba y va a recoger aquellos dos, aumentando mi puntaje considerablemente. Ahora, el poder, yo digo que en este caso, la visualización de una gráfica y la visualización de cómo poder hacer que esa gráfica haga este tipo de actividad fue la inspiración para poder buscar una expresión simbólica que exprese esa idea gráfica. Es decir que, en general, nosotros llegamos a las fraccionarias o al estudio de estas funciones al revés. Y acá la motivación fue una idea visual, cómo trasladarla, cómo escribirla en lenguaje simbólico. Esto está documentado en la literatura, yo no digo que todos los alumnos lo puedan hacer, pero lo que yo digo es que a veces la visualización puede ser el punto de partida de la inspiración para un producto simbólico, no necesariamente como un fin en sí mismo. Entonces, si hablamos de visualización, ¿qué vimos? Bueno, vimos cómo mirar datos. Es decir, que a veces los datos, la imagen, agregan a los datos cosas que los datos mismos no nos muestran. Vimos
una interacción no lineal con este con el gráfico, el cuento de Napoleón. Es decir, la información cuando está relatada es una va en forma lineal. Cuando está condensada en un gráfico, todo ese cuento está en una figura que podemos primero fijarnos en este detalle, después en este detalle, después volver a aquel detalle, relacionar este con aquel. No, la lectura de esa información es totalmente diferente que una lectura de un texto. Vimos también que ver es conectarse con las intuiciones, es entender. Hay idiomas, yo pienso que en castellano también es cuando alguien dice, ah, ya veo lo que está diciendo, ah, ya entiendo. O en inglés, ah, I see, ah, entiendo. Es decir, que ver y entender están como siendo equiparados en su sinónimo. Vimos ejemplos, por lo menos estos cuatro, donde ver es conectarse con la raíz de nuestra intuición, o convencernos, o entender mejor un tratamiento formal. Es una forma de pensar. Vimos que la visualización engancha aspectos conceptuales, no necesariamente los deja de lado, porque acá, mientras en este problema se resolvía echando mano del concepto y su versión gráfica de la interpretación de este parámetro A, cuando es el término independiente, como la intersección con el eje, y del A, que multiplica la X, como la pendiente, usando, bueno, pendiente es esto, esto es la gráfica, así, la solución visual era netamente conceptual, o sea que lo visual y lo conceptual a veces tienen esa integración. Vimos una solución eficiente y estética que surge por haberse imaginado algo visual, o como en este caso. Vimos la inspiración para un desarrollo simbólico, como en este caso. Y a lo mejor visualizar también ayuda a la memoria, nos ayuda a recordar ciertas cosas. Bueno, y ahora vamos a cerrar pensando, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Es esto matemáticas? ¿Es esto matemática rigurosa? Y seguramente se van a encontrar con que la respuesta para mucha gente es no. Por un montón de motivos, pero lo interesante no es discutir si esto es matemática o esto es matemática rigurosa, es interesante discutirlo, lo interesante es si esto tiene un legítimo valor en el proceso de producción o de aprendizaje de matemática. Es decir, cuál es el rol que eso tiene, como que va mucho más allá de mera ilustración con todos los roles que vimos hasta ahora, y cómo qué lugar le damos nosotros, y si se lo damos o no se lo damos, no como producto para que convenza a la comunidad matemática, sino como proceso para que el aprendizaje de la matemática sea más humano, más intuitivo, menos alienante. Desde el punto de vista matemático hay otras cuestiones a considerar, como por ejemplo, supongamos que alguien diga sí, esto es matemática legítima también, pero fíjense el poder que tienen los símbolos y fíjense que para cada ejemplo de este caso necesito otro gráfico, o sea que esto tiene también su lastre, su pesadez, su dificultad. Lo mismo en este caso. Desde el punto de vista cognitivo, ¿será que todo lo que es visual o producción de visualizaciones es más fácil? A lo mejor no, a lo mejor para mucha gente lo formal es lo más fácil, lo mecánico, lo algebraico, signo de pregunta. Pedagógicamente, ¿cómo lo evaluamos, cómo lo permitimos, en nuestras culturas de aula, ¿qué rol le damos a esto? Pregunta. Este es cuando yo le pregunté al alumno cómo lo resolvió esto, le dije, ¿por qué no hiciste antes? Le dije, ¿por qué esperaste tanto tiempo para ese razonamiento
gráfico que hiciste después de haber hecho toda una página. Y dice, tengo un amigo que siempre que hace eso, es decir, juega con el problema para encontrarle algún sentido, alguna visualización, después de tal esfuerzo, en general no tiene ni tiempo ni energías para embarcarse en una solución simbólica, no se le reconoce lo que pudo haber hecho y fracasa en los exámenes. Si no tengo necesidad, yo me ocupo solamente de los símbolos que es lo que la maestra y el examen quieren. Es decir, toda la cuestión de visualización tiene también una carga muy fuerte en cuanto a lo que la cultura del aula premia, permite o apoya. Es decir, que no es que para muchos alumnos sea artificial lo de visualizar o no lo puedan hacer, sino que lo hacen si no tienen otra alternativa. Y eso es una lástima, me parece. Bueno, termino acá. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Una conferencia también realmente brillante. Muchas gracias. Pasemos a las preguntas. ¿Cómo lo ven? Yo pienso que la secuencia es muy lógica. Primero el maestro, como lo dices tú, primero el maestro lo tiene que experimentar y vivenciar, porque si a él no le habla o no le dice, difícilmente lo podrá aplicar. O sea, que se convenza de que esto tiene un poder pedagógico, un poder de enseñanza. Ahora, no es necesario que lo convenzan todos los ejemplos, ¿no es cierto? Tampoco es necesario que adopte todos los roles posibles de la visualización, pero sí que tenga una nueva forma de pensar y que trate de, en cada uno de los temas que no son necesariamente visuales, porque no estoy hablando de geometría, ¿no es cierto?, sino de temas que son más bien formales, simbólicos, de ver, de imaginarse cómo sería, es decir, incorporar ese hábito de decir, bueno, lo resolví algebraicamente. Veremos yo como maestro si te encuentro alguna forma de visualizarlo. Y de a poco ir probándolo con los alumnos y ver qué efecto tiene eso, ¿no es cierto? ¿Qué efecto tiene? Y va entrando por ese lado, es decir, primero por la vivencia personal y después por la vivencia pedagógica de que eso puede llegar a ser efectivo. ¿La vivencia personal a nivel de formación del profesorado en los niveles de formación del profesorado o en formación de experiencias en esta línea como cursos específicos? Sí, claro. Una gallina tenía plumas, ¿no? Y claro, él estaba acostumbrado, iba al supermercado con su madre,
como aquel niño que entró a una biblioteca por primera vez y le dice al amigo, mirá, como una biblioteca pero con libros en lugar de video. Me viene a la memoria una... Sí, eso es fundamental. Va más allá de visualización, va. El hecho de crear un ámbito experimental, vivencial, de ciertos conceptos, por ejemplo. Por ejemplo, si le preguntas a la mayoría de las personas, ¿a qué velocidad caminas tú? ¿Cuándo, en qué velocidad tu caminata se convierte en correr? Me hizo acordar porque ayer le estaba mostrando a Lourdes un cartel que vi en Japón que decía... lo siguiente, para la próxima estación son 10 minutos caminando y 7 si tú corres un poquito. Bueno, pensémoslo, ¿de qué relación entre velocidades me está hablando? ¿Es cierto que 10 a 7? Ahora, lo que tú me dices es otra cosa interesante con respecto al sentir las medidas y ver y visualizar ideas. Una compañera nuestra de trabajo en un curso de maestros específicamente para primaria trajo un cubito de madera de 1x1x1, así que un centímetro cúbico, ¿no es cierto? Y lo colocó en la mesa y al lado colocó un cartón de leche de 1 litro, que todo el mundo sabe que es 1 litro. Y les preguntó, ¿cuántos les estaría? Estimen cuántos de estos entran acá. Y empezaron a hacer estimaciones, a ver, de acá, de acá, de acá. Resulta que no es que no sabían que 1 litro son 1000 centímetros cúbicos, pero el hecho de visualizar de golpe el centímetro cúbico y de relacionarlo con el cartón de leche, al después de trabajar 10, 15 minutos, dijeron, ¡ah, pero claro! O sea que incluso lo obvio, lo sobreentendido, uno tiene que desenmascararlo un poco y ahí también puede jugar el papel un poco, lo vivencial, lo visual, lo sí. De acuerdo. Incluso en geometría, por ejemplo, porque círculo se presenta como la circunferencia, como la posición de puntos equidistantes a un centro. Pero, por ejemplo, nadie ve una puerta que se abre o que se cierra como trazando un círculo. Nadie ve una hamaca, un columpio, amacándose como trazando un círculo. O nadie manipula un compás, porque ya casi no se usa. Precisamente en el compás el radio está oculto. Lo que se ve son los dos brazos y la distancia no está tan señalada. Así que incluso la manipulación y el ver la misma idea con distintos objetos en distintas situaciones y hacer una integración de ella. Y todo eso mirando con ojo matemático nuestro entorno, digamos, ¿no? Esto sería un poco... el hecho de cómo usar visualización en escuela primaria, no con ejemplos tan sofisticados que son todos de secundaria o más arriba, ¿no? Sí, si uno busca, encuentra. Por ejemplo, hay una serie de libros que salieron en Estados Unidos que se llaman Proofs Without Words, pruebas, demostraciones sin palabras.
y que son todos ejemplos de demostraciones analíticas, por ejemplo, demostrar que la media aritmética es mayor que la media geométrica, que es mayor que la media armónica, se da una ilustración geométrica. Claro que esas visualizaciones a veces uno tiene que mirarlas un buen rato hasta que las entiende, ¿no es cierto? Pero sí, hay ejemplos. Hay revistas, por ejemplo, es cuestión de mirar la literatura pedagógica, artículos para maestros, artículos para estudiantes de universidad. Hay material y cada vez hay más, porque es como que esto está cobrando un auge, no para disputarle a la matemática su rol analítico, porque esa es una creación humana que nadie le quita mérito, y tampoco nadie va a ir a disputar que los grandes logros de la matemática fueron porque fueron procesos analíticos. Pero no se trata de competir con eso, o de tratar de otra matemática, o de destronar todo aquello, sino que se trata de qué pasa en el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Y entonces esa tendencia de que en el proceso de aprendizaje, cuanto más elementos de sentido común, de visual, de gráfica, de intuición, se incluyan, y se trabaje con eso como formas de pensamiento, quizás se llegue más pronto y más fácil y con menos dolor a lo analítico. Sí, quizás sea más difícil, pero yo creo que cuando uno va a ver un problema, entonces realmente crees que lo que has conseguido, lo que le has entendido, porque muchas veces, sí, lo que solo es ya más arriba, ¿no? Pero realmente cuando lo ves así es cuando realmente crees, te das cuenta de que realmente lo entiendes. Incluso a veces uno puede recurrir también a la historia de la matemática. Las soluciones de ecuaciones cuadráticas de Al-Khwarizmi tienen elementos visuales muy bonitos también. Hay muchas fuentes donde buscar esto, es cuestión de buscar. ¿Hay más preguntas? Sí. Bueno, pues muchas oyendo la conferencia, a mí me ha venido a la cabeza una cuestión que creo que aquí en los nuevos currículums de alguna manera ya se ha introducido. Cuando hablamos de la competencia matemática, una parte de la competencia matemática es toda la cuestión de la representación, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que usted comentaba a mí me venían a la cabeza cuando estaba pensando en qué se entiende cuando en competencia matemática se habla de representación, ¿no? O sea, representación para mí un poco sería bastante complementario a esto que nos comentaba, ¿no? Los conceptos matemáticos hay diferentes maneras de representarlos, y que a veces es muy interesante como profesor tener en la cabeza tú cuando estás en tu clase que en un concepto está la representación algebraica, la representación geométrica, la representación, que esto es lo que da riqueza para que nuestros alumnos lleguen mejor a un concepto. Es claro, fíjate, cuando yo dije que nosotros como seres biológicos que aspiramos a ver lo que no se puede ver, creamos instrumentos para ver lo que está lejos, lo que está de lo que es muy pequeño, en matemática los instrumentos que tenemos son las representaciones, porque no podemos ver sino a través de ellas. Y hay quienes incluso definen comprensión en matemática como la posibilidad de coordinar entre diferentes representaciones. Entender que esto, esto, esto y esto son aspectos de lo mismo, y que al traspasar de una representación a la otra uno recalca distintos aspectos del concepto, y que las distintas representaciones tienen distintos lenguajes para mostrarnos diferentes cosas de lo mismo, y que es el pasaje de una a la otra, y el entendimiento de una a la otra es lo que asegura que, bueno, que el concepto es que uno está más cerca del concepto al integrar todas esas visiones, sin duda. Yo este año me he entretenido a hacer con unos alumnos la resolución de la ecuación de segundo grado en la interpretación geométrica del algoritmo, justamente. O sea, no hemos llegado a hacer la fórmula de la ecuación de segundo grado, pero mis alumnos saben resolver ecuaciones de segundo grado completando cuadrados, sumando, restando e incluso trabajando con áreas negativas, ¿no? ¿Qué sentido tiene un área negativa que también tiene su interpretación, ¿no? Como la raíz cuadrada tiene las dos funciones, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que le han perdido un poco el miedo a... Claro. Y yo pienso que es un buen puente, porque seguramente cuando presenten la solución simbólica van a tener más significados para relacionarse con ella. ¿Hay más inquietudes? Sí. Bueno, yo quería
quisiera agradecer todas esas preguntas que han también proporcionado un debate muy interesante, dignísimo complemento a la conferencia. Quisiera agradecer también pues, a nuestros espectadores a distancia su atención y a todos ustedes esta tarde que han compartido con nosotros. Al profesor Ramarcade le quiero agradecer su presencia aquí. Espero que en el futuro nos continúe acompañando en otras ocasiones. Profesor, toda.